hay gente todavía que está terminando de cambiar un par de cosas que se las pidieron al tío Insayo en capítulo. Te firmo. Hay linterna, Kelsey. Ya no quiero nada. Apolo, tengo una idea para las linternas. ¿Qué sería? Carguemos las luces que tenemos ahí en el arsenal. User in your channel timed out. Eres un loco. Ya, User joined your channel. ¡Ah, pues apure! ¡Estamos atrasados! Ay, este es. ¿Ali? ¿Ali? Hola, Nico. Oye, ¿qué te parece mi idea? ¿Qué? A falta de linternas, cargamos las luces que tenemos ahí en el arsenal. Las luces portátiles dobles, así, caminando así. Ah, también, pero. Como un estandarte. Me están poniendo más. No sé si querí ir a ponerte tú también una granada de. O sea, una granada, unas bengalas de mano. En el inventario, si es que en realidad los carros se están cargando granadas de. O sea, están bengalas de mano. De médico, sí, pues. ¿Puedo por si me pierdo? No sé si alcanzamos. Ya me quedo. Toma la lucha nomás. No quiero ser pesimista, pero tenemos una hora para terminar la misión. Sí, él quiere encontrar los carros. Dale a dedo, a ver si alcancé. Vale. Kelsey, Neke, ¿cómo están los chicos? ¿Están listos? Estoy esperando confirmación. Dale, falta que le pongan la munición en el arsenal a los chiquillos que faltaba, no las podían encontrar. Mira, cabrón, no abren fuego, obviamente yo le dije al que si no abren fuego, detenemos, combatimos los contactos y avanzamos después con. Damos lento hasta el paradero. No voy a entrar nada. ¿Está bien? ¿Qué queda? No, sí, ya se la pasaron a los chiquillos ya. o creo que les pusieron las bengalas del Pepo. Que es la Pepo. Zapopo. Estamos todos arriba, Nike. Recibido. Delta, todo arriba. Recibido. Delta y Echo arriba del vehículo. Apolo, una dudita acá. ¿Tú das las órdenes por la 35? Los sargentos retransmiten a sus escuadras por la 40 correspondiente, ¿verdad? O 41, sí. Okay. Y de lo contrario, pongo las 50 cuando tenemos la posibilidad. En este caso, no. ¿Están en la 35 o tienen una radio de sargento, por así decirlo? Y en este momento están en 35 con nosotros porque no tenemos radio larga. Si tuviéramos radio larga, hablaríamos por las 50. Jugaríamos la 50 para que nos den órdenes y la 35 para el hueveo. Sí, también, también. El otro que. ¿Cómo se llama? No, igual llevamos como mando, llevamos radio interna. Pero el tema es que tenéis que tener. Manejarte con el tema de la radio larga con dos frecuencias. Acuérdate de practicar ese tema. O sea, total cuatro radios. Tienes que practicar ese cuestión. Corta para ti. En este caso, los sargentos están contemplados dentro de la escuadra de mando. No necesariamente. No, sí, ellos pueden ir con su propia radio. Eso lo estamos haciendo en este momento por las circunstancias, pero no es que ellos van en la escuadra de mando. Ellos tienen que ir cerca de su gente. Normal de insurgencia o. No, ellos tienen que ir con su gente. Tienen que ir cerca, más o menos, a una distancia considerable, segura, pero para dirigir a su gente de cerca, ¿cachai? No, sí. No van atrás. Ellos van en terreno. Los sargentos, bueno, un buen cargo porque tenéis combate también, ¿cachai? Te metí al show ahí, le da igual, de repente. Te podéis meter incluso al combate entre medio de los chiquillos, hacer armar un FV, lo que queráis. Tú podías armar el FV médico con la ayuda del médico. O sea, al revés.
voy a ayudar a formar el FP. Pero, ¿cachai? Pero está ahí, pues, está en el combate, está ahí cerca de los tiros. Los cabos están en medio de su cuestión. Y nosotros el Lo mando, la importante es que escuadra. nunca esté adelante del combate en fuego cruzado. Ahí es como medio imperdonable ya esa posición para un sargento. Claro, sería la misma regla del SEO médico, una escuadra antes del combate, no directamente en la línea de fuego. Exactamente. Tú vas de las partes cuando a medida que van asegurando, tú te vas moviendo. Y en este caso Javi, estamos todos listos, Alfa Bravo, el Charlie. Comiencen el avance paralelo. Yo me cambié el segundo camión porque el primero estaba lleno, así que no veo. alguien sacó una Avance M4 en el área en fuego del Diego. del movimiento de pica, cabrón. Recibido. Abi. Perdón, fui yo. Cualquier Tranquilo. cosa, muchachos, giran a la derecha. En formación de espiga van a detenerse en el caso de que suceda algo. Para que le informen TikTok, a hay su que ver el posición. TikTok. ¿Subieron un video en TikTok? No, por la hora lo dice. Sí. Ah. Yo creí que era un video. La jota negra. Ojo de Division. Y recuerden que cuando explote el PEN vamos a parar la radio, así que van a tener que hablar con vos nomás con cuidado. Recuerden no separarse mucho, muchachos, cuando tiren el PEM y ver ¿Qué te damos la radio, pasó? manténganse siempre a vista. ¿Qué te pasó? Nada, ¿por qué? Porque diste medio giro, wey. No, fue el que Está el primero puente se le cayó el a la incendio. vista, ojo ahí. Tengan cuidado, estamos cruzando el puente, así Atento, que estamos cruzando el atento a las puente. primeras casas ahora. Ojo, el artillero, las primeras casas. Recuerden que en el sector tenemos una técnica. Nosotros no tenemos vehículos artillados, ni qué. Recibido, entonces, ojo Atento con al los artillero de las aliados casas si 5, claro. lo abaten atrás del camión. Mantengan siempre constante comunicación con su hombre. Aquí nomás, que el tío empieza a despliegue. Estoy empecé a despliegue. Silencio. Están con la derecha. Alto el camión y desplieguen a la gente para tirar los contactos que tenemos acá. Recuerda que son dos, recuerda que son dos aquí nomás adelante. Buscan cobertura. No todos detrás del camión. Que avance cuando quede un conductor y un artillero, los artilleros se mantengan. Que el resto avance con cuidado. El camión de mi gente no tiene artillero por si acaso, solamente camión de transporte. Creo que los vehículos del Kelsey son los que tienen. No, el tuyo en el Kelsey tiene uno, el otro de transporte y el Armando es artillado, así que se lo cambié uno de tu escuadra para que te tengan el artillado. Avancen con conductor y artillero a pie y el conductor en todos los vehículos, que el resto de la escuadra siga avanzando a pie. Recibido. Y Ya, Kelsey ya te dio muchachos, una información de campo. un No, sí, eso fue conductor bueno, en ya. el camión, van a empezar a avanzar los camiones Manda al Javier a despacio habilitar la segunda táctica, y que el resto cubra el el resto avance. a pie. Si quieren, pueden tomar el camión de mando que tienen atrás Esta para que vuelta, tengan un esta artillero, pero igual voy a vuelta. ¿Dónde necesitar un la tiraste? conductor para ese camión de mando que va a quedar sin un artillero. ¿Me voy a cambiar? Sí, vamos a cambiar de camión para que los chiquillos tengan artillero. Llévatelo nomás. Dale, Doc, bájate. Okay. Veo un edificio, que eso no lo conozco, a ver, Voy a... Ya, estamos en movimiento, ¿me casi qué? con conductor y artillero inconsciente y Ya, un médico en la Diego, camioneta. Avance con cuidado, con cobertura consiguen, con cambien el infantería, avance camión, lento para que ¿qué su es eso conductor de y un artillero artillero en allá? ese ¿Por camión que les traje y qué un tenemos el conductor en el camión otro a camión? punto Van a de empezar el despliegue para movimiento del espacio y el resto de descansar? las tropas vamos a ir Sí. caminando. Copiado. 40. Sí, Tiene un Conforme. edificio que tenemos que saltar. Se ve la torre. Sí, justamente ese no, no lo conozco. Vean si la segunda táctica se puede rescatar por eso acá. Vamos. Dale, empiecen el movimiento rápido, rápido, rápido. La gente, los otros dos camiones se están moviendo. ¿Nique? ¿Y el camión de nosotros? Dime. Está acá adelante. A la derecha el camión. Artillado atrás. A la derecha.
derecha, a la derecha y detrás del camión. Sí, se puede el artillero que nos pase, el artillero que nos pase. Dale, sigue avanzando. Pásenos con ese camión este de nosotros. Pues sí, ni más. Que pase el otro camión artillado que nos pase. Que pase el camión de infantería. Falta un artillero. Un artillero al camión de atrás. Dale, cuatro vehículos. Somos todos los que tienes. Número dos. Todo lo que somos, lo somos los todos. Es que ese movimiento no va, muchachos. ¿Estamos? Vale. Muévanse, muévanse. ¿Pero qué se pasa? Bocini, pasa tú primero con tu camión al artillado. El vehículo de mando va a pasar al último. Rápido. Conforme, avanzando. ¿Este hombre de quién son? ¿Quién es? Los que están a mi izquierda. Avanzando con camión artillado y el resto de Delta detrás del camión. Tú me decís, yo detengo los cabros. Sí, no, sigue avanzando. Estamos en las primeras casas del final del pueblo. Todavía nos falta un poquito. ¿No hay nadie por la derecha? No, ese era el último. ¿Cómo van con el inconsciente Neki? ¿Cómo va atrás? ¿Ya se reparó el vehículo, Kelsey? Mi escuadra se está movilizando con los dos camiones de la retaguardia, así que estamos llegando a su posición, de la, o sea, a la posición de la técnica destruida. Happy, necesito parar un poco el convoy y que el médico nos da abasto en el primer camión, tengo que subir otro. Ya, para. Bien. Te robo, ¿subimos todos los hombres en los camiones? Sí, súbelo ahí, no, estamos más adelante. Para nomás, Kelsey, prepara nomás la gorra. Dale, Delta Echo, suben al camión. Decir y empezamos un movimiento. Si no caben, suben al camión de mando. Javi, estoy esperando tu orden de... Helicóptero a la izquierda, es la retaguardia. Pero bueno, te lo dije hace rato. Atento, helicóptero a la retaguardia. No, si está listo, no, no está bien, pero te aviso. Estoy pasando la noche. Atento, que el helicóptero aliado, no las dispares, no las puedo. Javi, tenemos la UAS lista, me muevo al frente. Empiecen el avance. Ya están todos arriba, me parece, empiecen el avance. La UAS es aliada. Una vez avance, empiezan al avance ustedes. El primer vehículo se prepara a prender las luces. Una vez el PEM se ha activado, encienden las luces de los camiones. Avanza. Estoy arriba. Que avancen. ¿Veía ese edificio de adelante que el sitio en el camión? No estoy en el camión, estoy en la UAS. Está reparando. El conductor del camión que avance. Wesini, creo que tu hombre, uno de tus hombres es conductor. ¿Cómo viene la infantería a los lados? Están todos miembros en los camiones, por si acaso. Está bien, quedamos muy atrás. Bueno, aquí, ahí veo el avión. Hay tres chinos en el aire, Javi. Sí, son los chinos que van a tirar la nuclear. Atento a parar ahí en el complejo del primer camión, Kelsey. Van a estar en las casas. Despliegan nomás aquí, empiezan a parar los vehículos acá en la zona nueva. Creo que el resto están los puntos vehículos, así que... Sí. Los veo. Me veo puntos los vehículos. ¿Qué le pasa al conductor antes? ¿Está cocido? No sé. ¿Qué pasa con el conductor de delante? Del camión. Para que apure un poco más la marcha.
Javi, hay harto insurgente allá en la base. Detienen los camiones donde están los otros, Javi. Por si acaso, Guasini. Conforme. Están los otros, no hay. ¿Qué les cuesta? Mueve el camión a las casas y deténelo ahí. Ese es el puente para el camión. Conforme. Proactividad. Ping, cero. Un momento. Empieza el despliegue armado de los chiquillos. Movimiento de cobertura por las cuadras del. Ah, ya le costó. No. Cuidado, no tengo una mía derecha. Pues cine, Diego, sus escuadras van a preocuparse de la protección de Alfa Bravo y Charlie, así que empiecen a desplegar y esperen a que ellos avance para continuar por la retaguardia con ellos. Javi, que no sé quién hay arriba de los vehículos, todos se bajen. Sí, todo abajo, Kelsey. ¿Se encuentran todos debajo de los camiones? Confirmo. Delta abajo. Recibido. Atento cuando empiece el avance de los aliados. Ustedes los siguen en la retaguardia. Arma arriba, agachados y con cobertura 360. O por lo menos hacia el norte, donde está el otro pueblo objetivo. Me cruzó. ¿Qué quieres, Jaime? Sí, esa manera los cabros de ataque ya van a estar en Eviten movimientos de columna, a excepción del Diego, que tiene solamente tres hombres contándolo a él. Así que Delta lo quiero en formación de cuña. Delta en formación de cuña. O formación de línea de tiradores para poder realizar el avance de perimétrica en el sector. ¿Recibido Delta? Afirmo. Atento, empieza el avance ya de la escuadra de ataque. Ojo hacia el norte, Delta y Echo. Ojo hacia el norte, Delta y Echo. Sí, el movimiento nuevo, no nos queda mucho rato. No, si le dije al Javier, tiene perdido a sus compadres. Le dije que avanzaron más, avanzando. Son 5 los que están avanzando, Javier, el resto se perdió. No sé por qué. ¿Cómo se perdieron de caminar, compadre? No sé, el Javier está avanzando con 5 y yo estaba avanzando con Poncharelo. ¿Qué quieres hacer acá? Dale, se está movilizando el Guasini por si acaso, o Delta en este caso. Javi, ¿querés que nos pongamos IR? No, no va a servir de mucho, tengo otra más que se pongan IR de momento. El Diego está cubriendo, ¿vale qué? Javi. Sí, están avanzando en la retaguardia de ellos para ponernos en un sector fijo a proteger. Hacia el norte. En este caso debería desplegarte el Javi porque él está haciendo el show, no sé qué quiere hacer. Javi, ¿qué es lo que está diciendo? Dijo las cuadras que avanzan, están dando el movimiento de Helsinki. Las cuadras de asalto, las tres están abatiendo y dos los otros están bloqueando el paso del norte, ¿eso? Hay una línea negra de ese sector hacia el norte, tenemos que proteger. Mientras también tenemos vista hacia el... Trata de mover tus escuadras como yendo hacia como el otro momento, el otro paradero, para cubrir el bloqueo porque no le vengan a Kelsey. En eso estamos. Si te das cuenta puse una línea negra con una emboscada amarilla, en esos sectores nos vamos a ganar para proteger. No sé si queréis que lo adelante un poco, está bien ahí. Adelanta unos 20, unos 50 metros para adelante. Recibido. Cambio de planes, muchachos. El mismo punto de emboscada.
lo voy a ubicar 50 metros más hacia el norte y se van a guardar cerca de esos lugares para proteger el norte. Vuelvo en un minuto, tengo que ir a buscar el delivery. Me pedí un bajón. Yo me encargo de ya, por si acaso. Estamos en misión oficial, man. Ya, aquí muteate nuevamente. Punto marcado como Papa Delta Echo. Punto como Papa Delta Echo. Necesito que se empiecen a ubicar formación de línea amplia para poder proteger el sector que está atacando la escuadra de Alfa Bravo y Charlie. Muteate, Echo. Perimétrica desde Whiskey a Echo en correlación al norte. Ya, te vamos a ver de canal si no te mueves para ti. User disconnected from your channel. User was moved out of your channel. Yo no me voy, me aburrí, man. El wey, man, le estoy diciendo que si se va a ir a FK, que se mueva de canal, man. Porque sí que callado, muteado, pero se puede hablar. Estamos dentro del complejo, ya estamos identificando objetivos y vamos a batir en conjunto. Nosotros estamos en el sector ya protegiendo. Aprovechen de ocupar estos pequeños palitos que tenemos aquí en la casa para poder defender el norte. No se preocupen por los disparos de la retaguardia, están tres escuadras atacando ese sector, nosotros protegemos el norte. ¿Pisito? Copiado de... ¿Quieres subirte? Tengo copiado. ¿Y salta ahí arriba? Delta, no sé dónde como... está... Delta, ¿me recibe? Aquí, Delta. ¿Ubicación? ¿Lograste subir? Arriba mío, arriba mío. El objetivo Bravo. En una entrada, estamos a la afuera de la base. Recibido, avance hacia el punto Papa Delta Echo marcado en amarillo. Hay que tener protección hacia el norte. Conforme, nos movemos. Yo me tengo aquí abajo cubierto por si acaso. Copiado, asegúralo bien nomás, Kelsey, para poder empezar a mover los vehículos ya y empezar el asalto al complejo. Copiado, está con eso. Ahí te viene otro chino del sur. Uy, quiero que aparezca pronto el PM. Cállate. Agustín nos pidió desprevenido. ¿Crees que esa se activó cuando entramos al otro pueblo? Sí, cuando entramos al otro pueblo. Pasado de largo hasta la otra entrada del pueblo. Ahí está, po. En todo caso, está bonito ese script de activador, weón. Está bacán. Ya, Kelsey, ¿está asegurado el pueblo? Perdón, ¿el complejo? Kelsey, ¿ya está inconsciente? Wesini, te informo, pueden usar las estructuras que tienen a su derecha o asimismo la misma casa que está en la intersección. Conforme. Recuerden que en cualquier momento puede caer el PEM, así que mantengan a su hombre cerca. Blackcock, ¿negue te cayó cerca eso? Un poco, pero no sufrimos daño, la verdad. Cayó unos 30-40 metros de la escuadra. Lo mandé a hacer perimétrica cerca del sector de la intersección de los buses. El helicóptero cayó en las coordenadas APP 141877. Hola. Está más fácil subir por esta esquina, weón.
¿Cómo subiste solo? Por la esquina, por acá, después te la tomas alto. No me he dado cuenta. Están en mi sol igual al Neke, soy enemigo, se estaba dicho. Eso está más cerca, ¿no? ¿Me escuché, Cami? Eso está cerca, ¿no? Atento al Black Hawk para caer cerca del mismo otro sector o quizás va a ir a verificar el punto de accidente. ¿Acuérdate, Javi? Le dije al Ponchita que viniera a buscar los vehículos. Y ya. Bravo y Alfa mantenían perímetro en la zona. Mantengan bien la perimétrica, muchachos, y atento con el Black Hawk por si cae cerca suyo. Preparando. Espera. Y después los dos comamos para allá y después nos empezamos a mover todo. Aquí Delta mando. Recibido. Aquí mando. Delta, estamos en posición. Sí, pero, bueno, me subí en la camioneta de nosotros. Para aero, los palmeros, cerca de la línea que marcaste amarilla. Recibido, mantengan vista hacia el norte. Que nada se acerque desde allá. Tanto para ti y para Diego, mismas condiciones. ¿Mm? Tengan igual una buena cobertura en los panaderos, en la misma sí, casa. Sí, síguelo. Detrás de la casa pueden asignar un FOB para atender a los heridos. Y desde el sur se empiezan a acercar nuestros vehículos, así que conforme. Ah, de veras, sí. Sí, buen punto. Bueno, esta es la 41, así. Dale, sí, no sé si lo... ¿Te cacho lo que me dice? Si alguien me habla por la radio, por favor. No, Sebastián ayuda a Caleta. No se la corta, ¿no? Se me ha olvidado Sebastián, no sé. Un grande salir. ¡Eres lo malo! Muchachos, ven las flechas que están
marcadas en el mapa unas flechas negras. Nosotros nos vamos a ubicar en la línea de la retaguardia, en la cuota 55, y vamos a proteger la retaguardia del Alfa Bravo y Charlie. Necesito que empiecen el movimiento hacia ese sector. ¿Recibido? Conforme, Delta recibido. Nos vamos a empezar a mover. Recibido. Moviendo los hombres, por si acaso. Para ambas escuadras. Mantengan sí, una línea hacia el norte, en ese mismo sector, en esa misma cota. Si tienen palas de trincheras, caben trincheras, si no, cuerpo tierra o agachados, pero manteniendo una buena, o tratar de mantener. Los verdes atacar todo lo que le haga respuesta de fuego. Cualquier cosa, yo estoy con ustedes par de metros más a la retaguardia para atender heridos en el caso de que lo necesiten. Yo no reconozco esa instalación, man. Esa instalación no lo reconozco. ¿Te suena? Planta de energía. Sí, ah, sí. Ah, no, sí está. Sí, ahora que me acuerdo, la misión donde te bajaron. De eso. ¿Cómo? Que mi misión es llevar peor así. No, no, embarra. Espérate. Pregunto, ¿quién es el chino tan arriba? Tiene cook. No se lo bajen. Se movió el juego. No tengo. Capi, estamos recibiendo juego y estamos abriendo juego. Mira, compi, te vuelvo fuego. Kelsey, apura los pasos. Capi, está ahí en la 40. Bueno, sí, al lado de Diego, hagan como les dije, la línea amplia y empiecen a abrir fuego a lo que haya respuesta. Ahí está Javier, Pablo, Poncharello. Delta, pasen por detrás de la línea del juego de la escuadra de... Vale. ¿Dónde la dejaste? ¿A la derecha? Ah, sí. Delta en posición, en línea negra. Recibido, atento hacia el pueblo y empiecen a abrir fuego lo que vean pasar. A excepción de los aliados, obviamente. Y atento que los aliados están avanzando por delante de nosotros. Si necesitan adelantar para obtener una buena visión, háganlo, pero no pasen más allá de la línea negra. PM activado, atento. Recuerden, ya no vamos a perder la madre, sigan atentos a hacer cerca. Kelsey, instrucción a tu escuadra, no hay que también sigan el avance cuando se ponen la zona. Empiezan a hacerse cubo buscando casa por casa. Se perdió radio. Sí. ¿Dónde lo dejaste? ¿En Brown? Un poquito más adelante. En la fuera de la nocturna, ¿cierto? Sí, pero sube el frío y funciona. Bien.
hacia la derecha, adelantando un poco más la construcción para no desvincularnos. Javi, sube el brillo a más 8 y te va a dar. No, sí, veo. Ah, sí, veo. Veo más que lo que no hay. Tengan ahí, voy a sacar donde estés un rato. ¿Quieres que le voy a checar? No. Vamos. Vamos a un poquitito, ¿no? Ya voy a llegar hasta donde empieza a bajar la parte y llega hasta aquí. Izquierda, contacto, cuidado. O algo. Contigo. Doca a la derecha. Cuidado, es que esos monos que están tirados a tierra son aliados. A ver, los tiento. No son aliados. A la derecha. Dos a izquierda, ¿cómo está? Dale. No, ahora gira ahí a tu esquina. Yo giro a esta esquina. Cuidado, pero que eso no lo abren fuego. No son aliados, no disparé. Ah, no. Dame la orden, yo me la pido igual, ¿no? Copia. Curioso, le disparé, no me... Ni... Izquierda limpia. Hay otro, cuidado, hay otro. Mate. Sí, es que le vi el brillo del uniforme. ¿Está limpio, parece? Voy a dar una vuelta a la izquierda a ver si está todo limpio. ¿Está limpio? Ahí, nada interesante, nada interesante. Ya.
La alarma, estamos listos. Limpio. Tenemos ratones, vemos si hay algo. El arsenal que dijeron los cabros, o sea que dijeron ensayo. A ver. Cosa explosiva. Explosivos. Implemento. Sí, un arsenal como para hacer show uno. Y aquí hay cosas médicas. Aquí cosa de médico. Frente al. al centro. Ya. Acá lo mismo, sí. Sí, eso es como arsenales para pa, su show. ¿Por qué? Pero con el PM deberían haber muerto también, pues, ¿no? No me deja tomarlos, atentos, no los bugué. Dale. Ya, ¿estás asegurado entonces? Que, bueno, voy a retener el casco porque perdí mi casco. Era bien que te entregué de una forma. Entonces, ¿esto era nuestro? ¿Seguro que esto era nuestro enemigo? Dijeron que eran rebeldes, ¿no? Andan como de blanco con árbol. Sí, que parecían como más soldados. O sea, como... Tienen casco medio, ¿no? Bueno, bueno. Dale, ¿quieres que...? Aliado. 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 Aliado, dije. Sí. Para la oreja, ahora. Aliado, aliado. Sí, está claro. Aliado. Uno no tiene casco, soy yo. Avanza. Es el Happy. Hacia la luz, al camino. Que tenía calor. Al norte. User left your channel. Por el lado derecho del camino. Por el lado derecho del camino. ¿Por qué si están? ¿Por qué si están? Sigan detrás. ¿Quieres que lo vaya a chequear dónde está? Número uno. Para que se te peguen. ¿Estás jugando ahí? ¿Estás justilín? El Kelsey cayó con varios de Charlie, weón. Tenemos que buscar a los chiquillos. Ah, ¿no sabían dónde están? No, bueno. No. Dale, te sigo. Voy a tener que estar más adelante. Puta, la luz se apagó, weón. Permiso para marcar en el mapa objetivo completado en el arsenal. El último. Dale. Marca nomás. Zeni, somos 7. Me va a pegar a la esquina. Pues si no me gana. Ya, tenemos que seguir avanzando derecho, Apolo. Están más adelante. Ah, dale, cruzo entonces. Uno, detrás del número uno. No, a mí se me quedó pegado el juego. Permiso, sí. Aliado, me cruzó. ¿Cuántas? ¿7? Somos 7. Vale. Marcelo. Ya, ¿y ese es de otra cuadra? Apolo. Ah, acá ya. ¿Y el BTR? ¿Ah, tío? Oye, aquí tenemos que ver. Shit. Cuidado, Javi, atrás. Velo tú, porfa. Voy. Sal de ahí, pues, man. ¿Puedes arrastrarlo? Sí, lo saco acá. Gracias. Torniquetela porque está muy grave. Ah, está bugueado. Corta la esquina, ¿qué están haciendo? Me volví uno con el.
User left your channel. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo lo estoy atendiendo, pero no está acá. Está como... No sé. No lo veo. Tengo el menú médico y lo estoy atendiendo, pero... ¿Está re bien? Aprovecho. ¿Está arriba? Seguro que se el vehículo. Yo lo veo acá. Me van a hacer otra problema para que no se la abran. Espera, después me parece que estoy. Te veo ahora, al menos te veo. Ya, pero no me puedo mover, es el problema. Qué rico. Shit. ¿Aló? ¿Me copio? Sí. Aquí hacia a nuestro, sí, a nuestro whisky están ahí tropas de aliados. ¿Quiénes son esos? No sé, no me puedo mover. Estoy bugueado. ¿Y rendirse? No me deja hacer nada. ¿Cómo te refugio? Ah, pues lo que pasó, ¿te acordáis que cuando dijeron que no podíamos meter a los vehículos que son... son objetos? Puedo arrastrar y cortar, de todas maneras. Que son objetos de simulación o algo así. ¿Te puedo llevar a Lapa? Ya te lo vamos a ver. Que parezca medio penca la cuestión, pero... todo se parte bien de la misión. Va dando orden al hombro. Esto es nuevo. Tenemos que patrullar al Tineke. ¿Dónde está el Tineke? No, tengo Guasini nomás acá. ¿Pero dónde lo mandaste? De ellos lo vamos a ver. ¿Dónde lo mandaste, Javi? Podremos de buscar al Solís o la escuadra del Kelso, tío. A ver, aguántame que yo voy a ir a ver quiénes son los que están a la izquierda. Leo. Leo. Objetivo completado, dice. Vale. ¿Quiénes son ustedes? Diego. Hola, Echo. Estamos con Neke, pero Neke tiene que reloguear. Ah, oh, shit. Por todo está el vehículo. Dale, Javi estaba preguntando por usted. El Javi y el escuadra de Guasini están al otro lado, pero por a esta misma altura. Ah, sí. Dale, ¿dónde le mandaron a ustedes? ¿Ah? ¿Dónde lo mandaron a ustedes? En el mapa hay una marca, estamos... La amarilla, sí. El Neck nos dijo que estuviéramos acá cubriendo. Ya. Pero van a querer seguir, ya no tienes contacto, pues, men. Sí, no sé, estamos esperando instrucciones. El Neck dijo que lo esperáramos. Sí, pues. Dale, pero... ¿podrían hacer algo más útil mientras esperan? ¿Podrían avanzar aunque sea una cuadra y ir a una mirada, pues? Mira, yo te digo, si te subes a la torre, veo todo el mapa. Neck, tengo una pregunta. Porque no sé dónde está el Guasini porque no tengo... Guasini está a esta misma altura, está a esta misma altura del otro lado. Ah, ya, maravilloso. Dale, ¿cuáles fueron tus órdenes, men? Mis órdenes fueron, teníamos un enemigo que estaba rodeando con la retaguardia mientras ustedes iban avanzando. Ya. En cuadra del... por esta zona, mira. Esta zona estaban, habían enemigos, uh-huh. Así que decidimos avanzar para ganar terreno y proteger desde este punto de acá. El Guasini lo había mandado por avanzar hasta este punto, sí. De acá más o menos. Está más o menos, este lado está más o menos contenido. Sí. Entonces, la idea mía era cerrar esta zona hacia atrás, que no pase nada y que tratemos de que no nos llegue nada desde la retaguardia. Como lo estaban haciendo los enemigos. Bueno, en la retaguardia parece que no hay nadie, no se ve ahí. No. Que voy a avanzar, yo creo, y voy a tratar de ganar terreno al Noreco, a ver si es que no llega nada desde ahí arriba. Sí. Voy a tratar de correr con el Guasini para Dale. Decirle que se gana el otro sector. Te sugiero, haz lo siguiente, marca, si vaya a avanzar, marca tu posición y ponle Charlie actual, o posición de Charlie. Echo. O sea, perdón, tu escuadra. Echo. O ponle Neki mejor, porque se siente que están tus dos cuadras. ¿Ya? Acá estamos. Yo voy y así, saben dónde estáis, ¿vale? Dale. Pero anda actualizándola. Perfecto. Vale. Javi. Doc. Apolito.
¿El Doc, el Javi, está bien? Sí, lo tengo en el hombro. Ya. Ahí está Neke, está aquí en la esquina. Le dije que fuera avanzando un poco a la altura de Guasini para que y te fuera avisando mediante marcas dónde está. ¿Te llevo para allá? Kelsey, si no me equivoco, están paralelos. Sé que hay una escuadra en el punto Charlie que está curándose y están tirando bengala. Charlie. ¿Puede ser? Po. Escribe en el mapa, a ver si lo leen. Yo lo hice así la vez que nos quitaron la radio. Escribíamos todo en el mapa. Oli. ¿Mm? Adiós. Y se marchó. Cuidado, escucha algo. A cubierto. Ya, sorry. No sé si sea un aliado enemigo, pero este. ¿Está inválido, Javi? Sí, está inválido, hay que cargarme. Lo llevo. Llévatelo inválido, por favor. Deberíamos tener un modo silla rueda aquí. En realidad hay una camilla que he testeado y funciona bien. Pero. No sé, sí, el stretch, pero. Tiene espacio para dos personas. Dale, ¿para dónde ir, Javi? Volvamos a donde estábamos, ¿no? Del Arsen. Volvamos. Y esperemos los cabros, deberían intentar relegarse. Pasa nomás. Salto. Dale, no, continúa. ¿Dónde estamos? Estamos a... llegando a la esquina del Arsenal. Oye. Cuidado, que no me quedan otra. Estoy cantando, tío, se te corre. ¡Carmen! ¿A quién lleva ahí? Estoy bugueado. XD. Oye, no, puta, no encuentro Guasini, weón. Veo Happy acá. Estaba acá en este. No. Cuando me fui, estaba aquí. ¿Hacia qué punto quieren retroceder? Hacia acá y después los camiones. Dale. Y le mandan un enviar Guasini y que sepa que se empiezan a retroceder, weón. Pauro, sígueme. ¿Dónde están oye? No, tienes que mandar a un runner. ¿Dónde está Guasini? Sí. En el punto. Ah, sé que voy a tener que yo aparezco, que no fuiste tú. No hay nadie. ¿Dónde yo estarán? Te acompaño, yo te puedo acompañar. Ya, cúbreme entonces. Cuidado aquí que están disparando recién. Dale, voy contigo. Listo, limpio. Continúo. Nada por aquí. No saben ponerle. Cuidado, movimiento. Movimiento del edificio, desconozco. Cruza frente, porfa. Voy. Uy. ¿Se siente choco? Veo un tipo allá. ¿No hay nada más por aquí? No, veo, ¿dónde están los cabros? No. Para mí que no están acá. Allá atrás veo un contacto, pero no lo voy a ni siquiera, lo voy a molestar, lo voy a dejar solito. Dale. Escucho, lo disparo. Estoy avanzando por la calle. Dale. Tengo un chino destruido en la zona. Escucho voces. A mi derecha. Sí, se viene, amigo. ¿No está ahí? Bengala, lanzaron bengala verde. Ya, vamos a tener que ir un poquito a la izquierda. Si no están ahí, nos devolvemos. Cuidado atrás. Contacto. Sí. No, pero me fío. Dale, voy a volverme. Dale.
Dale, seguro la del Santa. ¿Veo contacto al final de la calle? ¿Estoy chueco, cosa mía? Maletero, me pudieron salvar estos carros. Me cagaron.